Por primer año, filarmónicos festejaban a su patrona Santa Cecilia en la cancha de la calle Panorámica. Inicia colecta de bomberos de Purándiro. Se realizó Asamblea Distrital de México Libre, buscando su registro como partido político, nos informa el vocal ejecutivo del INE. Mañana la fiesta a la Virgen de Guadalupe en el mercado municipal, que cumple 42 años este mercado. Que el próximo miércoles inicia la reconstrucción de 1 kilómetro en el tramo carretero Purándiro-Galeana. Hoy se conmemora el Día de No la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué tal es la información del 25 de noviembre? Parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que sigue a través del canal 103 Presumiendo México TV en las redes sociales. Damos inicio a la información, pero llevamos coberturas especiales del festejo de Santa Cecilia aquí en la plaza. También estuvimos en vivo en la calle Panorámica. Aquí algo del primer año que se festejó Santa Cecilia por parte de algunos grupos musicales allá en la cancha de la calle Panorámica en el Día de la Patrona de los Filarmónicos. Continuamos, hombre, porque hoy estamos de fiesta, hoy estamos haciendo lo que nos gusta, gracias a nuestra patrona, Santa Cecilia, creo que sí. ¿O qué opinas tú? Bueno, pues primero que nada, felicidades a todos los músicos por este 22 de noviembre, ya Santa Cecilia, ya los músicos. Muchas felicidades a todos los camaradas aquí, atrás del escenario.
lo fácil que es comprar tu moto a crédito en Laima? Solo necesitas tener mínimo 18 años de edad y tu credencial para votar. ¿Cómo te llamas, baby? Es muy fácil. Ven con nosotros, acércate y te decimos cómo. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo maneja. Deja de caminar y súbete a una itálica. Déjame lo que sea. Pum, pum, girl. Somos Laima Motorcycles, calidad sobre ruedas. Enhorabuena, en más información, entrevistamos al comandante de bomberos. Él nos habla acerca del inicio de la colecta, esperando que la gente responda, la en lo que es la zona del bulevar y otras partes cercanas a la ciudad de Pruébero. Muy importante colaborar con bomberos, uno de los mejores cuerpos en el estado de Michoacán. Es importante su apoyo a bomberos. Aquí la información. Sí, buenos días, gracias por el espacio que nos da Canal 2 para dar a conocer a la ciudadanía sobre las actividades que realiza el cuerpo de bomberos. En esta ocasión, pues el arranque de la colecta anual 2019-2020, ya que dio inicio el día de ayer 24 de noviembre y concluirá en el aproximadamente a finales del mes de febrero del 2020, ya que con esto pues estaremos solamente boteando los días domingos en los principales cruceros de aquí de Puruándiro y en algunas calles o eventos, con lo que pues invitamos a la ciudadanía a participar en esta colecta anual y pues cualquier apoyo que la ciudadanía desea apoyar al cuerpo de bomberos, pues todo será usado en la misma causa, que será atención y servicios a la misma ciudadanía. ¿Se tiene alguna meta contemplada en económico? Sabemos que es difícil, pero también ¿cuál necesidad era más imperante? Normalmente no ponemos metas en cuanto a esta cantidad de esa recolectar, solamente sabemos que cualquier cantidad que se logre recabar pues es buena. En esta ocasión pues sabemos que tenemos esta ocasión es en todos los años es la vez que contamos con más personal voluntario en la institución, alrededor de 45 elementos. Todo esto pues con los del servicio social. Sabemos que pues hay temporadas en las que pues prácticamente la voluntad es nula. Ahora en esta ocasión hay mucha voluntad de los jóvenes en participar en este tipo de servicios. Y pues por qué no, asimismo en cuanto a estas labores de servicio, pues ahora la colecta estará encaminada en equipamiento del mismo personal, ya que como contamos con más personal, pues también se requiere de mayor protección para su seguridad en el caso del combate de incendios. En lo cual pues con lo recaudado se estará destinando a la compra de cascos para la protección de personal para el combate de incendios, así como guantes y en dado caso pues el calzado, que son botas especiales para incendios estructurales. Comandante, comentario de la ciudadanía, ¿cuántos elementos están de base en bomberos y si hay servicio diario? Bueno, en sí en base solamente hay un bombero por día de 24 horas que se... Normalmente se dice que están pagados, los bomberos no somos pagados. Solamente hay un bombero que cubre 24 horas y que es un chofer por día. Son dos que cubren 24 por 24, a los cuales se les da una compensación de 5,000 pesos mensuales, que pues sabemos que prácticamente este apoyo se está dando desde el año 2000, ya casi 20 años con este mismo apoyo, y pues prácticamente pues no sube. Pero es un apoyo en el cual pues los mismos elementos pues saben que no es un trabajo, no es algo que digamos que sea de lo que se pueda vivir de ahí, pero sabemos que tienen la voluntad del servicio, pues más que nada del servicio voluntario. Y son solamente dos elementos los que están de base, que es, como te menciono, un elemento de 24 por 24 cada día. Y ya los demás elementos pues somos voluntarios los que en caso de algún emergencia pues nos trasladamos al lugar, ya sea de la base o del lugar del accidente, para el apoyo de la persona que sale en la unidad, así como también contamos con un radiooperador que él está cubriendo de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pues es para cualquier caso de atención del radio, del teléfono.
es quien recibe las llamadas de emergencia. Y posteriormente, después de las 5 en adelante, pues ya ingresa el personal voluntario, que son ya guardias semanales, así como guardias nocturnas, y las actividades que se les asigna a cada elemento. Reiterar la invitación, ¿no? Pues reiterar esta invitación para que la ciudadanía sepa que donde vea un bombero, pues que prácticamente esta colecta es en pro de los servicios que se dan a la ciudadanía, y que pues cada peso recaudado en esta ocasión pues será destinado al mismo servicio de la ciudadanía. Sabemos que necesidades hay muchas, pero la voluntad es mucha también, y pues sabemos que a veces es desgastante el estar tocando puertas, molestando a la misma ciudadanía para que la misma ciudadanía, digamos, que se pague sus servicios de seguridad, pero sabemos que pues mientras no haya autoridades que se interesen en este tipo de situaciones, creo que habremos más ciudadanos interesados en dar ese apoyo a quien nos lo solicite, y mientras haya ganas y haya voluntad, aquí estaremos, y pues invitamos a la ciudadanía que participe en esta colecta anual de bomberos. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video, cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalongín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Viene con la entrevista con el comandante de bomberos. En más información de Onda Político, el día de ayer se efectuó una asamblea distrital por parte de México Libre, una organización de ciudadanos que busca obtener su registro como partido político. Se llevó efecto el día de ayer aquí en Puebla, la reunión distrital. Sobre esto nos comenta el licenciado Víctor Godínez Uribe, vocal ejecutivo del INE, quienes desde luego estuvieron presentes para dar constancia de esta asamblea de México Libre. Y marca que después de una elección presidencial, las organizaciones políticas que quieran formar un partido político lo pueden realizar. Este es un proceso que lleva prácticamente todo el año posterior a la elección, que es en el que estamos. Una vez registradas las organizaciones políticas ante el Instituto Nacional Electoral, realizarán ya sea asambleas distritales o estatales. Algunas organizaciones decidieron irse por la asamblea estatal y otras tantas lo hacen a nivel distrital. Tienen que realizar un mínimo de 200 asambleas en 200 distritos, y esto les permitirá tener un número suficiente de afiliados para que puedan finalmente compulsarse y reunir los requisitos ante el Instituto Nacional Electoral. Después, a finales de febrero, tendrán que ver las autoridades electorales si cumplieron o no con los requisitos que establece la ley. Precisamente el día pasado, el día domingo, ayer, la organización política México Libre hizo su asamblea aquí en Puruándiro. Fue exitosa y así se contabiliza, y ahorita estamos en el trabajo de consolidar la información recabada en ese evento. ¿En esta reunión o tienen cierto número de afiliados tienen que reunir en cada asamblea, o es ya a nivel general? No, sí, el mínimo necesario para que se pueda realizar la asamblea, y esa es la razón por la que uno asiste, es para certificar que efectivamente 300 personas con credencial del distrito acuden libremente para celebrar su asamblea.
Estas, ¿cómo sabemos si tienen credencial del distrito? Bueno, instalamos alrededor de 8 a 10 computadoras con personal del INE, desplazamos aproximadamente 25 personas, nos instalamos y recibimos a las personas que van a estar en la asamblea. Es un proceso que sí demanda trabajo. En otras ocasiones hemos tenido asambleas en otros lugares del distrito y con mucho gusto, pues es nuestro trabajo, vamos a realizar las asambleas. Algunas exitosas, otras no, porque no logran juntar el número de personas que se requiere. Otras con bastante holgura reúnen las personas y así ha sido el trabajo en estos días, Rey. Ahí por la información de esta asamblea, de este grupo que busca ser partido político, que es una exitosa asamblea aquí en el distrito. En más de la información, el día de mañana se lleva fiesta nuevamente, una fiesta más a la Virgen de Guadalupe, la fiesta en el mercado municipal Emiliano Zapata. Hoy estuvimos en el mercado, que cumple, por cierto, pues 42 años de que está este inmueble, este mercado municipal, lo más importante, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Aquí pues el reporte. Bien, como le comentaba, pues visitamos el mercado municipal Emiliano Zapata y el día de mañana está en manteles largos con la fiesta de la Virgen Santa María de Guadalupe. Una fiesta que recuerdo se realizaba en otra fecha, posiblemente fue cambiada al día 26 de este mes de noviembre y a partir de entonces se realiza la fiesta. Vemos aquí ya unas locatarias trabajando, arreglando lo que será el arco que es colocado aquí en lo que es el pasillo que conduce a la bella imagen de la Virgen de Guadalupe. Hoy se ve normal los puestos colocados, pero ya por la tarde se rellevan el trabajo de retirar todos los puestos en el fijo que se encuentran aquí en la explanada para que quede libre para el día de mañana las diferentes actividades que marcan la fiesta a la Virgen de Guadalupe. El mercado municipal, te recomiendo algunos datos que podemos ver mientras vemos a las locatarias trabajando. El mercado municipal General Emiliano Zapata, construido por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para beneficio del pueblo, siendo gobernador constitucional del estado el licenciado Carlos Torres Manso y presidente municipal el C. Ramón Díaz Pérez. Esto fue inaugurado un diciembre de 1977. Su construcción inició en 1975, terminó en el 77, lo que son prácticamente 42 años ya de este inmueble del mercado municipal, donde anteriormente se encontraba, todavía recordamos, una cancha, una plazuela en aquel tiempo. Pues aquí vemos a las señoras trabajando, antes de ver a Héctor Leiva, que es el encargado de la fiesta. Vamos a conversar con la señora. Buenos días, señora. Hola. ¿Ya está trabajando en el arco? Ya estamos trabajando aquí en el arco para que en la tarde ya esté listo. ¿Cuánto tiempo ya está aquí en el mercado municipal de Locataria? Yo ya tengo como unos 35 años. Casi cuando se abrió el mercado va para 42 años. Sí, más o menos. ¿Qué significa para ustedes como locatarios festejar a la Virgen? Yo recuerdo que no se hacía el 26, ¿verdad? Inició otro día. Pues significa una cosa muy, muy hermosa, darle todo el agradecimiento de lo que ella nos da en todo el año. La locataria sí se une en el día de mañana. Usted trabaja, de todos modos hay que trabajar. Sí, hay que trabajar, todos los días trabajamos, también mañana, día de la fiesta. Hoy los instrumentos preparan el arco, ¿qué más van a realizar en el día? Va a ser el término del novenario y ya se le hace el arreglo allá a la Virgen también. Dejamos a la señora que está en su negocio de ella precisamente aquí, ya bastantes años locataria aquí en el mercado Emiliano Zapata. Vamos a llegar ahora sí a lo que es la imagen de la Virgen Santa María de Guadalupe, mientras la gente pues sigue en sus actividades cotidianas. Esta es la zona de alimentos, donde también pues vamos a visitar en otras ocasiones. Felicitaciones a todos los locatarios que están de fiesta el día de mañana a la Virgen Morena, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y especialmente el pasillo que conduce a esta imagen preciosa, la Virgen Morena, pues se encuentra aquí. Como vemos, pues está retirada las flores y todo para arreglarla y que luzca para el día de mañana, y que es su fiesta, y por ahí presentes pues, también las mañanitas. Momentos más, platicaremos con Héctor, con Leiva, con Teto, así lo conocemos, como amigo que es. Y aquí está la otra zona también de alimentos que hemos visitado, así como ellos, pues todos felicidades a todas las áreas que cuenta el mercado municipal Emiliano Zapata. Vamos a ir con Leiva, precisamente lo vemos allá al fondo, él se dedica es tablajero a la carnicería, precisamente es el trabajo de en este año que le correspondió con otros más llevar a cuestas este trabajo a la Virgen de Guadalupe. Veamos qué nos comenta las diferentes actividades. Bien, pues le comentaba a nuestro amigo Héctor Leiva que así como otros años le corresponde a otra gente, hoy él es su oficio es tablajero, popularmente conocido como carnicero, también ya de una familia de tablajeros, de carniceros de bastante años aquí en Purándiro. Lo vemos que está trabajando, dejamos que atienda a su cliente, saludamos a todos los tablajeros también aquí del mercado Emiliano Zapata, que el día de hoy están también laborando
Oye, Alberto Esquivel, a su papá, a Miki, a Esquivel, a su Ortiz. Héctor, pues ya estamos aquí prácticamente, pues ya se llegó la pista. Coméntanos cómo van los preparativos, todo listo. Sí, gracias a Dios, todo ya está preparado para mañana hacer la fiesta a la honor de la Santísima Virgen, con apoyo de todos mis compañeros locatarios, tiendas aledañas a mercados, puestos de afuera, gente de afuera que nos ha apoyado. A todos les doy gracias y la Virgen que se los pague. El día de hoy termina el novenario, ¿qué se arregla el altar hoy a la Virgen? ¿Cómo está? Sí, normalmente se arregla el altar en eso de las 8 a las 10, 11 de la noche. Es cuando lo entregan ya arreglado con sus flores y todo. ¿Las actividades del día de mañana a qué hora se inician? Mira, no, tenemos programado una persona solista que va a venir a cantar las mañanitas a las 6 de la mañana, pero antes de eso, los señores Constantinos, ellos dan sus mañanitas como a las 4 de la mañana. Después, posteriormente, llega la señora Vanessa a cantar las mañanitas con música. Después entra la banda La Pirelli, y de ella va a tocar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que es cuando empieza la misa. Probablemente la misa. ¿Luego la misa hay algún recorrido con la imagen? ¿Verdad? Sí, hay una procesión que hace un rosario, lo que es alrededor del mercado, la Guillermo Prieto, bajando por Altamirano y llegando aquí para recibirla el padre ya a la hora de la misa. ¿La misa exactamente qué va a hacer? ¿Si quiere amanecer la misa? ¿Algún coro? Sí, supuestamente va a venir señor curita, el señor cura, va a venir, nos va a acompañar la liturgia y el órgano de Araiza. Señora Araiza va a venir a ministrar la misa. Ya una vez terminando la misa, sigue el baile popular. ¿A qué horas empieza? ¿Quiénes inician y termina? ¿Qué horas? Tenemos programado que el baile empezaría como eso de las 7 de la noche con el grupo norteño después el grupo estelar, que sería La Fianza, a partir de las 9. ¿Se tiene programada quema el castillo, como a qué horas más o menos, Héctor? Tal no tenemos programado, pero estamos pensando entre 10, 10 y media de tarde. Bien, pues nuevamente a invitar a la gente que venga. Sí, les invitamos cordialmente que nos visiten para que disfruten de su honorante de la Santísima Virgen, para que vean el castillo y la música, que nos acompañen. Y principalmente, pues, que nos acompañen a misa. Bien, pues agradecemos a Leiva, le hacemos, él sigue trabajando aquí en su oficio de tablajero. Recuerde la fiesta de la Virgen de Guadalupe aquí en el mercado Emiliano Zapata. Para esos momentos especiales, Almadí, materializando ideas, te ofrecemos diseño gráfico, diseño de logotipos, volantes, menú de restaurantes, tarjetas de presentación, recetas médicas, invitaciones, pulseras para fiestas, lonas, vinil, playeras y gorras, regalos personalizados, recuerdos de Purándiro, recuerdos para eventos sociales. Aprovecha 1,000 tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos, a color con una vista en barniz. Visítanos, materializando ideas. Estamos en Avenida Guerrero 66B, a un lado del autobús TAP, aquí en Purándiro. Recuerdos especiales para esos momentos inolvidables, solo en Almadí. Desde luego estamos al pendiente para tener las mañanitas mañana temprano a través del país de Canal 2 y la cobertura especial como otros años de las fiestas guadalupanas en nuestro Purándiro. En más de la información, vemos unas gráficas, se conmemora el Día de la No la Violencia contra la Mujer a nivel internacional. Desde luego actividades el día de ayer aquí en Purándiro, hubo unas actividades en el centro de Purándiro, acto cívico, un desfile, también la venta de antojitos y productos importantes que realizan las mujeres en este Día de No Violencia contra las Mujeres. Algo muy importante, no violentar, no ser violentos con las mujeres, los niños, las niñas en sí. Este día muy importante que da su parte del Ayuntamiento de Purándiro.
Y además de la información, entrevistamos a un ingeniero, Carlos Ramírez Chávez, que estaban necesitando unas obras, después tendremos información en otros noticieros. Hoy entrevistamos, hablamos acerca de lo que son las vías de comunicación, ya que están arreglando parte de lo que es la entrada a Puruándiro por el carril, pero también dio una información muy importante, que el próximo miércoles se reconstruye un kilómetro del tramo carretero a Galeana. ¿Tuvo a bien el Cabildo autorizarnos algunas obras en este rubro de pavimentaciones? Y bueno, comentarte que esta obra del carril ya la teníamos anteriormente, pues dentro del programa operativo anual. Estamos iniciando con la rehabilitación. Quiero decirte que nada más vamos a rehabilitar 163 metros, porque al final de cuentas este recurso ya estaba asignado del programa operativo anual 2019 y que fue un recurso que pudimos como ya rescatarlo a punto de cerrar la puerta de la planeación. Y realmente nada más se van a mejorar 163 metros, pero no es solamente un mejoramiento, prácticamente es una reconstrucción. Vamos a tratar la base, a levantarla, a tratarla, a mejorarla y colocar una carpeta con concreto hidráulico en caliente, con concreto asfáltico, perdón, en caliente, de 5 centímetros, pero sería completamente nuevo. O sea, ese tramo va a ser completamente nuevo. En este rubro estamos también ingresando, ya el miércoles primero Dios se dará el banderazo de arranque para la rehabilitación del tramo carretero Puruándiro-Galeana, que será un kilómetro, que viéndolo en cuanto a cadenamiento será del 3 más 260 al 4 más 260, un kilómetro de reconstrucción. En este sentido también ya no es bacheo, ya no es mejoramiento, sino es una reconstrucción del pavimento en sí. También comentarte, estamos trabajando con recursos propios por indicaciones de la doctora y por la preocupación en carreteras estatales de mejoramiento de bacheo superficial con carpeta en caliente, en frío, perdón. Estamos atacando la Herradura, que es un camino estatal. Mas sin embargo, nos ha dado la indicación la doctora y con esa preocupación, y estamos atacándolo del entronque de aquí de Puruándiro hasta la Soledad de Santana, que es el tramo que corresponde a Puruándiro. Vamos a iniciar ya con obra en ese sentido de mejoramiento en el camino El Armadillo Emiliano Zapata. Bueno, desde Puruándiro solamente dejar el primer kilómetro, porque ese sí ya ocupa reconstrucción. Vamos a hacer nada más bacheo de Puruándiro a Emiliano Zapata, de Guatajo a Los Reyes y del Granjenal a Santa Teresa. Entonces ya vamos a poder estar atacando ese rubro, y el próximo ejercicio, repito, vamos a estar atacando con un poquito de más frecuencia y con más importancia este sentido de las pavimentaciones y de las reconstrucciones y rehabilitaciones de pavimentos. En el tramo de Galeana, ¿cuánto es aproximadamente la inversión? Y digamos, pues para que la gente se ubique un poco, es de la última vivienda de una familia en Briz, ¿como hasta dónde llegaría el kilómetro? ¿No alcanza a llegar a la subida a la cuesta? Sí, no hemos marcado el cadenamiento exactamente, porque apenas entre el día de hoy y el día de mañana vamos a hacer todos los preparativos, pero estamos pensando que casi vamos a llegar donde inicia la cuesta. Prácticamente con esto estamos atacando la parte más problemática de ese camino. Y decirles, la inversión ahí va a ser de 1,750,000 pesos. Esta obra es convenida con recursos del FAESPUM, Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura del Desarrollo Municipal, y que bueno, ya se hizo la licitación, ya se contrató, ya estamos el miércoles próximo, 8:30 de la mañana, estaremos dando el banderazo para arrancar con esta obra. ¿Esta obra va a ser realizada por una empresa local o es por parte de la Dirección de Obras Públicas? ¿Sí? Esta obra va a ser realizada por una empresa de afuera, de Morelia, porque fue licitada y fue la mejor propuesta. Y bueno, pues también cabe señalar que en ese sentido de en el rubro de pavimentaciones con concreto asfáltico, pues aquí localmente pues no contamos con empresas que tengan el equipo y la capacidad técnica para hacerlo. Por eso es que luego tendemos a invitar a empresas que tengan la capacidad y que nos puedan apoyar en ese sentido. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos,
Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Bien, era muy difícil destinar recursos. Creo que les comentaba que pues, han cambiado el lineamiento, se espera que ya se destine más recursos, se realicen también campañas de bacheo. Ahí pues la información. Lunes, febrero, lunes, decimos gracias desde Cámaras Roberto, dirección general, el señor Juan González García, su amigo Roberto Luis Ayala, y gracias por siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pásela bien.